Va en relación a los componentes que tiene la mama, ¿no? La anatomía de la mama llega a ser una estructura muy compleja que tiene un gran componente de tejido, tanto epitelial como estromal, que corresponde al tejido conectivo, que van a dar origen a los distintos tipos de patologías. De la misma forma, esta estructura compleja de la mama también va a dar origen a lo que son los tejidos neoplásicos. El cáncer de mama pues, se va a tratar de una proliferación acelerada ya y desordenada y no controlada de las células que corresponden al tejido mamario, ¿no? Entonces, si bien ya habíamos visto la formación de fibroadenomas, estructuras fibroquísticas, el tumor filoides, lo que son la tuberculosis mamaria, los abscesos mamarios, que van en relación a procesos benignos, de la misma forma algunas alteraciones en el desarrollo del tejido que van a tener un crecimiento desordenado, pues van a dar origen a lo que son ya las lesiones neoplásicas y metastásicas, que en relación a la mama pues suelen ser muy agresivas, ¿no? Ya les había mencionado que el cáncer de mama para nuestra población llega a ser uno de los segundos en frecuencia en relación a los cánceres ginecológicos. Bueno, la incidencia del cáncer mamario pues aumenta progresivamente con la edad. Tiene una edad entre los 35 y 50 años, ¿no? Es poco frecuente que se presente en mujeres menores a los 30 años, pero esto va muy relacionado a los estilos de vida, a los antecedentes familiares que pueda tener la paciente, ¿no? En relación al screening mamográfico anual, pues se lo realiza a partir de los 40 años. Esto en relación a la frecuencia de la aparición de la patología. Y bueno, esto se basa en la baja sensibilidad de la mamografía desde los 40 años, ¿no? Esto por el tejido mamario, ¿no? Por la consistencia del tejido mamario, el volumen que suele tener en una fase que no es menopáusica, ¿no? Ya que cerca de los 40 años, pues la mamografía sí va a tener una mayor sensibilidad, ¿no? En relación a los factores de riesgo, pues hay que mencionar algunos de alto riesgo y otros de bajo riesgo, ¿no? La edad avanzada sí representa un factor de alto riesgo para el desarrollo de lo que es la neoplasia mamaria, ¿no? Bajo riesgo en las personas jóvenes, ¿no? Como les había mencionado ya en el primer capítulo, la incidencia es mucho más elevada en los países del norte, como ser Norteamérica, Europa, son países que tienen una mayor incidencia de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Los niveles socioeconómicos, una clase alta va a tener un mayor riesgo también en relación a las pacientes de la clase baja. Tal vez esto va mucho en relación a lo que es la paridad, ¿no? En sí, muchas mujeres que pertenecen, ¿no?, a una sociedad más alta limitan el número de hijos o prácticamente no tienen hijos, ¿no? Y como me hemos visto ya en las anteriores exposiciones, la nuliparidad también representa lo que es un factor de riesgo para poder desarrollar una neoplasia mamaria, ¿no? Entonces, el riesgo bajo en poblaciones tal vez pobres, ¿no?, en la que tal vez la incidencia o el número de hijos siempre tiene que ser un número mayor, ¿no?, en los países pobres, ¿no? En las pacientes que tienen un embarazo, pues las que han logrado tener un embarazo en una edad mayor a los 30 años, pues también se incrementa la incidencia en
relación a mujeres que han tenido un embarazo a una edad menor a los 38 años. Las aforectomías, pues uno representa, representa más bien un riesgo alto, ¿no? Al contrario de un riesgo bajo, ¿no? Mujeres que se les ha quitado el ovario, en eso consiste, ¿no? El peso, pues, es mucho más frecuente en mujeres obesas que pacientes delgadas. La menarquía, el inicio de una menarquía precoz, pues sí representa un riesgo alto que una menarquía tardía, ¿no? Y la menopausia, de igual forma que la menopausia tarde en irse, perdón, que la menopausia se vaya de una, perdón, de una forma tardía, sí va a representar un factor de riesgo que se vaya de una forma precoz, ¿no? Y un factor de riesgo muy marcado son los antecedentes familiares, ¿no? Aproximadamente cerca de un 50% del antecedente familiar de primer grado influye sobre lo que es el desarrollo de la patología, ¿no? Bueno, los principales factores de riesgo, pues ese es el sexo femenino, ¿no? Hay que mencionar que la patología mamaria también se presenta lo que es en el varón, ¿no? Pero de una forma muy aislada, ¿no? Es una patología casi, pues, casi propia de lo que es el sexo femenino, ¿no? Entre los factores de riesgo geográficos, sí, ya se los había mencionado, ¿no? Mucho más frecuente en países norteamericanos, europeos y sudafricanos que en las mujeres asiáticas, ¿no? Y esto va en relación a lo que es el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, la exposición a ciertos componentes, y ahí las personas asiáticas pues tienen estilos muy diferentes, ¿no? Entonces, que tal vez hacen que el factor de riesgo sea... ¿Estaba de antes, doctor? ¿Cómo? ¿Estaba de antes? ¿Estaba qué? De antes. La edad, pues, es más frecuente en diferentes años. La siguiente, por favor. Bueno, la herencia del cáncer de mama, pues, va en relación a un gen dominante autosómico. Es por esto que la incidencia genética, pues, es mucho más elevada, ¿no? Los antecedentes de tener dos o más familiares en primer grado ya aumentan a cerca de un 50% el riesgo de padecer un cáncer de mama. Bueno, existen ciertos factores que también hay que mencionarlos, ¿no? Como ser la función hormonal y que también van a relacionar también con el cáncer de mama, ¿no? Los estrógenos, pues, son las hormonas femeninas que van a estimular... Pensé que estabas levantando tu mano. Los estrógenos van a ser un componente hormonal que de forma natural va a estimular la proliferación ductal, ¿no? Y va a generar un tipo de receptores en las células epiteliales de la mama que van a responder a determinados tipos de tratamiento o que también pueden originar un desorden en el crecimiento celular, ¿no? De igual forma, la progesterona estimula lo que es el desarrollo alveolar, ¿no? Los estrógenos, más que todo, la proliferación de los ductos, y la progesterona, el desarrollo alveolar, ¿no? Y la prolactina, pues, estimula la secreción láctea, ¿no? La funcionalidad de la mama en sí va a estar determinada por estas tres estructuras, ¿no? Pero tres hormonas, ¿no? Pero las dos más fundamentales que también van a estar en relación a la alteración del desarrollo, pues van a ser lo que es la alteración en la función estrogénica o progesterona, ¿no? Esto en relación a la alteración de los receptores que estos doutor, aumentou a possibilidade dos homens que assim a transição de homem para mulher que tivesse uma coisa diferente, aumenta a sua possibilidade, sim, porque sim, os varões que, incluso em os que se inyectan esteroides para realizar o exercício, para aumentar a massa muscular, não é certo? Entonces se produce un cierto grado de gineocomastía y estímulo de los receptores progestacionales y estrogénicos, ¿no? Entonces, tanto la mujer como el varón
pueden heredar lo que son las mutaciones genéticas, ¿no? Pero el varón no tiene un estímulo estrogénico marcado como el de la mujer, ¿no? Entonces, al existir una sobreestimulación, sí puede haber el desarrollo, aunque no siempre, ¿no? Entonces, hay casos aislados de varones que han presentado lo que es el cáncer mamario sin presentar ninguno de estos antecedentes y más que todo el peso de las mutaciones genéticas alteraciones que son en hombres, ¿no? El antecedente familiar, ¿no? Y en todo caso, si mi familia, como el papá cruzado o el abuelo cruzado con cáncer, ¿aumenta la probabilidad de sus descendientes varones tener? Varones no, más que todo es un factor femenino, ¿no? Entonces sí puede haber una alteración, como alteraciones en el estilo de vida que les había mencionado, que van a predisponer el desarrollo, ¿no? Pero son muy aislados, ¿no? No podemos comparar un 50% de factor heredable en el sexo femenino con un caso en el varón, el porcentaje es muy bajo. ¿Qué nosotros podemos tomar un niño que se le hace una caída en el sexo? ¿Es su mamá? ¿Sí? ¿Tiene cáncer de mamá? ¿Y él también? ¿Es varón? ¿Es varón? ¿Sí? 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 Estuvo el año pasado en mi grupo. ¿Lucas? Sí. ¿Estuvo el año pasado? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando llevamos la patología mamaria, entonces me comentó, pero son casos muy aislados. La verdad es que yo no había visto casos acá en Bolivia, ¿no? Pero tal vez en otras poblaciones que tienen más mayores sí que se presenta tal vez de una forma más frecuente. Bueno, hay que hablar de los tipos de neoplasias mamarias y las vamos a clasificar como no invasoras e invasoras. En las no invasoras vamos a mencionar a lo que es el carcinoma intraductal y el carcinoma lobulillar in situ, ¿no? Entonces, estas son características patologías que no van a ser invasoras, ¿no? Pero también vamos a tener una variante invasora, ¿no? Entonces, lo que es la variante invasora va a estar en relación con el carcinoma ya ductal al carcinoma lobulillar invasor. Entonces, estas no invasoras del lobulillar in situ va a ser específicamente localizado, ¿no? En el lobulillo, pero localizado. Pero en las invasoras también vamos a encontrar una variante que es una lobulillar invasora, ¿no? Y esto va en relación al tejido del que procede. En la clasificación encontramos a lo que es las neoplasias epiteliales, ¿no? Entonces, las neoplasias epiteliales van a derivar del epitelio ducto glandular, ¿no? Eso quiere decir que los ductos van a ir conformando lo que es, varios ductos van a ir conformando lo que es una glándula, ¿no? Entonces, van a derivar de este epitelio, ¿no? Entonces, van a hacer un desarrollo, pero que solamente lo que se puede son denominados carcinomas. Estos van a ser los tumores más frecuentes de la mama, ¿no? Con un predominio abrumador sobre otras neoplasias, ¿no? Entonces, el carcinoma epitelial suele ser el más frecuente. Cuando nosotros realizamos, qué sé yo, encontramos una lesión que tiene sospechas, altas sospechas de ser neoplásica, cuando se envía la muestra a la patología, generalmente el reporte que nos tienen es que se trata de una neoplasia de origen epitelial. Bueno, encontramos lo que es los carcinomas in situ, ¿no? Los que habíamos mencionado, ¿no? Que pueden ser el carcinoma lobulillar, ¿no? En estos carcinomas in situ no se observa proliferación neoplásica, ¿no? En sí es un crecimiento, pero no tiene una diseminación amplia, ¿no? Microscópicamente sí se puede observar que invade el estroma, pero queda confinado en el interior de los ductos, ¿no? En sí hay un tejido acá que va a corresponder al estroma, que rodea, ¿no?, a lo que son los ductos, ¿no? Entonces dice que este llega a invadir el estroma, pero queda confinado en esta región, ¿no? En sí no va a producir diseminación a lo que es otras estructuras lobulillares, ¿no?
Entonces, en estas encontramos lo que es el carcinoma ductal in situ, que tiene a tener la forma de un comedor, en cuanto se asocia a tener una mayor agresividad, tiene una forma cliniforme, que tiene un pronóstico favorable, y tiene una forma papilar, pues su pronóstico va en relación a la necrosis que está ahí podido producir, ¿no? Y también tenemos, si bien, como habíamos visto, ¿no?, existen los lobulillares in situ y los lobulillares invasores, ¿no? En los in situ encontramos también lo que es el lobulillar, ¿no?, que in situ hace una caracterización de que se trata de una lesión localizada. Entre los otros tipos de lesiones neoplásticas, no se asusten, la verdad es que patología mamaria, se los he puesto creo dos clasificaciones, pero son miles de clasificaciones, es muy amplia y esto va en relación a las características del tejido de la mama, ¿no? Pero ya habíamos hablado de los in situ, de los epiteliales, de los localizados, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo que son los infiltrantes, ¿no? Entonces, los infiltrantes los clasificamos en carcinomas invasivos, pero que principalmente tienen un origen en el ductus, ¿no? Si bien hay carcinomas epiteliales, que van a ser epiteliales y lobulillares, los más frecuentes van a ser localizados, in situ, ¿no? Pero los infiltrantes van a ser aquellos que se comportan de una forma más agresiva y también tienen un origen ductal, ¿no? Los de origen ductal constituyen el 75% al 80% de todos los carcinomas de la mama, ¿no? Su forma clásica va a representar el 75% de los casos, ¿no? En estos también, que igual que los in situ o los epiteliales, encontramos lo que son formas tubulares, que tienen los pronósticos menos favorables, los cribriformes, que tienen un pronóstico más favorable, y los mucoides, que tienen un pronóstico favorable, ¿no? Al igual que el carcinoma medular, que tiene un pronóstico favorable, ¿no? Y después encontramos otros subtipos, ¿no? Los papilares, los apócrinos, los axilófilos, los metaplásicos, que ya llegan a ser los más agresivos, y los escamosos, ¿no? Y los inflamatorios, ¿no? La enfermedad de Paget también se asocia a una patología maligna de la mama, y el pronóstico menos va a estar en relación a las características de infiltración del tumor, ¿no? Y los carcinomas adenoides quísticos, que generalmente tienen un buen pronóstico, ¿no? Pero todos estos tienen una característica que ya van a ser infiltrantes y no localizados como los primeros que habíamos observado. Después, al hablar de lo que son los carcinomas invasivos de origen lobulillar, pues sí tienen una mayor agresividad, aunque llegan a ser menos frecuentes que los ductales, ¿no? Se presentan las células en una forma clásica o pueden caracterizarse por células en forma de anillo de sello. Puede haber también una combinación, lo que es de células que están conformadas por una proliferación de células ductales y proliferación glandular, ¿no? En sí, puede haber una combinación de ambos tipos de lesiones, ¿no? Pero van a tener el mismo pronóstico que los clásicos, ¿no? Y a otros carcinomas, pues que no entran en ninguno de estos, ni ductales ni lobulillares, ¿no? Que pueden tener otro origen de desarrollo o provenir de otra lesión metastásica, como vamos a pensar. Bueno, también tenemos lo que son las neoplasias, ya lo hemos visto, ¿no? Las neoplasias epiteliales, y también las neoplasias epiteliales pueden ser las ductales y lobulillares, ¿no? Pero también existen las neoplasias malignas mesenquimales, ¿no? Estas ya llegan a tener una incidencia mucho menor que las anteriores, ¿no? Y estas, que son poco frecuentes de observar, son el fibrosarcoma, los angiosarcomas, los rhabdomiosarcomas, los sarcomas esquemal, los liposarcomas, los fibroistiocitoma maligno, los linfomas y otros, ¿no? Generalmente esto, como lo dicen, ¿no?, neoplasias malignas mesenquimales, ¿no? Ya hemos visto que las ductales y lobulillares pertenecen íntegramente al tejido mamario, ¿no?, a lo que es la glándula mamaria, ¿no? Pero
ya el desarrollo de fibrosarcomas ya están relacionados al tejido conjuntival, al tejido conjuntivo que rodea la estructura mamaria, ¿no? Y también a lo que es estructuras musculares, ¿no? De ahí el desarrollo de fibrosarcomas, angiosarcomas, ¿no? Es muy raro, ¿no? Aunque yo, la verdad, aquí no he escuchado nunca de fibrosarcomas ni sarcomas, ¿no? Pero sí en otras poblaciones, no sé cómo será en Brasil, los países donde ustedes provengan, ¿no? ¿Cómo será la incidencia de este tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, los miosarcomas de origen uterino tienen una alta frecuencia en nuestra población, ¿no? Pero en otras poblaciones tienen una baja frecuencia, ¿no? No sé si esto va en relación a los factores hormonales o algún tipo de estímulo externo que favorezca el desarrollo de este tipo de lesiones, ¿no? Pero en relación a lo que es las metástasis mesenquimales, pues tienen ya no un origen epitelial, no importa. Puede tener un origen estromal o de otro tipo de tejido. En relación a lo que son las neoplasias metastásicas de la mama, pues otras que son pueden provenir de otro tipo de tejido metastásico, como puede ser el desarrollo de algún melanoma o de un linfoma, o en menor proporción de otros tipos de lesiones metastásicas, como ser un carcinoma pulmonar, un carcinoma gástrico, un carcinoma ovárico, pues secundariamente también van a generar lo que es el desarrollo de una neoplasia mamaria, ¿no? La siguiente. Pero esto es en un porcentaje mucho más bajo, ¿no? En relación al cuadro clínico, pues lamentablemente tengo mi lista para llamarles, ¿no? Tengo mi lista, ya traté, que no tengamos problemas, porque están de dos grupos igual hoy día. ¿Sí? Me van a avisar para que les anoten mi otra lista, ¿no? En relación al cuadro clínico, como les decía, lamentablemente son pocas las lesiones de malignidad que van a dar características relevantes y nos van a hacer denotar que se trata de un tumor maligno, ¿no? La malignidad de una lesión la va a determinar el estudio patológico, ¿no? En el cuadro clínico nosotros vamos a encontrar lo que son lesiones tumorales. La paciente refiere dolor cuando se palpa esta lesión tumoral, derrame por el pezón, retracción del pezón. Pueden encontrarse áreas edematosas, áreas erimatosas o áreas de bloqueo axilar. Lamentablemente, todos estos síntomas, cuando la paciente los presenta, generalmente nos hace denotar que ya se trata de una progresión avanzada de lo que es la enfermedad del cáncer de mama, ¿no? Es ahí donde va la importancia del screening mamario, ¿no? Entonces, toda mujer debería realizarse a partir de los 30 años una ecografía mamaria y, dependiendo de los antecedentes familiares, la mamografía a partir de los 35 años o lesiones que ya presente con anterioridad a partir de los 35 años, ¿no? Pero el screening habitual que nosotros realizamos es mamografía a partir de los 40 años, ¿no? Y a partir de esta edad, realizarse el estudio de lo que es tanto la ecografía como una mamografía para poder realizar un estudio comparativo, ¿no? Les decía, cuando estos síntomas se presentan, pues ya se puede tratar de una lesión avanzada de la enfermedad, ¿no? Y de ahí volverles a mencionar la importancia de realizar un screening en relación a la patología mamaria, ¿no? En la patología general, la paciente generalmente acude y es la primera quien identifica la lesión, ¿no? Porque ya les había hecho de notar que cuando ustedes están en un consultorio ginecológico, ¿quién revisa mamas? Nosotros sí revisamos. ¿Quién más? ¿Ustedes revisan en sus consultorios? No, ¿no es cierto? Entonces veamos un porcentaje. ¿Cuántos alumnos somos? Somos 35, digamos, ¿no? Somos 30, ¿no? De los 30, solo dos, ¿o cuántos estamos? Revisamos mama, ¿no? Entonces ahí vean el porcentaje de identificar una patología mamaria, pues se hace mucho más bajo
porque no realizamos un examen de lo que es la mama, ¿no? Entonces, como les decía, la primera que va a encontrar la lesión, pues va a ser la paciente, ¿no? Va a manifestar lesiones de tumor. El 10% del hallazgo es médico, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el bajo porcentaje de lograr identificar una patología mamaria por el médico, porque nosotros no realizamos este examen de forma frecuente y regular, ¿no? En un 5 al 10% las pacientes refieren dolor persistente, ¿no? Entonces la paciente ya denota que esto ya se ha ido volviendo más frecuente, ¿no? Entonces, presentar el dolor no solamente se está asociando a estadios cíclicos, ¿no? Durante su ciclo menstrual, sino la paciente viene y le dice: doctora, he notado la presencia de una masa y es todo el tiempo me pincha, me duele y me siento, ¿no? Hay mujeres que logran solamente manifestar estas molestias durante su ciclo menstrual y nos hace denotar que se puede tratar de un fibroadenoma, mastopatía fibroquística. Pero ya cuando el dolor se hace persistente, sí puede hacernos denotar que se trata de una lesión de malignidad, ¿no? Secreciones por el pezón, ¿no? En algunos casos pueden presentar secreción hemática, turbulenta, ¿no? Ya dependiendo del grado de necrosis también que haya generado la lesión, ¿no? Lesiones de eczema, prurito en el caso de la enfermedad de Paget. Y en algunos casos, en los más avanzados, pues ya se halla lo que son las retracciones, ¿no? Es decir, se va a producir en la glándula mamaria lo que es el efecto de una masa, ¿no? Entonces, que muchas veces llega a influir en el trayecto de lo que es los ligamentos, despensen, ¿no? Y producir una deformidad de esa forma, generando áreas de retracción. Entonces, esas son características que nos hacen denotar más hacia la malignidad. En relación al diagnóstico, pues de igual forma, para identificar una patología maligna, benigna, lo que nosotros queramos identificar, siempre nos tenemos que valer de lo que es nuestra anamnesis. Cuánto tiempo tiene la lesión, qué antecedentes tiene la paciente, antecedentes familiares, antecedentes ginecoobstétricos, antecedentes de exposición, laborales y estrés, todo esto que nos puede orientar hacia si puede haber una relación con la patología, ¿no? o con la patología clínica, ¿no? La exploración física, que ya habíamos hecho en el primer tema de mama, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar nuestro examen físico? La paciente de pie, recostada, ¿no? Levantando las manos, contrayendo los brazos, ¿no? Entonces, nuestra exploración física, y luego nos apoyamos ya de lo que son los estudios de gabinete, ¿no? Lo que viene a ser la mamografía, la ecografía, ¿no? En caso de encontrar alguna lesión llamativa, tener ya nuestra estadificación BRAS, ¿no? Entonces, ver si existe la posibilidad o la necesidad de realizar una punción, aspiración de un estudio citológico o tal vez realizar un estudio de una biopsia, ¿no? Dependiendo a los hallazgos que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Todos estos van a ser nuestro apoyo diagnóstico, ¿no? Bueno, vamos a volver a lo que son los carcinomas in situ e invasores, ¿no? In situ e invasores, ¿no? El siguiente. En relación a los carcinomas ductales los carcinomas ductales in situ, entonces encontramos algunas características, ¿no? En la mamografía, como habíamos visto, aquí se los había dibujado, ¿no? Estos son los ductales, aquí está la célula, y va a empezar a producir un desarrollo, ¿no? Primero va a ser un ductal con hiperplasia, un apical ductal con y vemos el crecimiento. Entonces, entre las características mamográficas, pues los carcinomas ductales presentan pequeñas áreas de calcificación, ¿no? Como puntos diseminados, se ven de esa forma, ¿no? Entonces, pequeños puntos muy pequeñitos alrededor del ducto, ¿no? Pero que tienen una consistencia muy llamativa en lo que es el estudio mamográfico.
Bueno, si no se tratan, pues estas lesiones, el 30% desarrollan cáncer de mama invasivo, ¿no? Empiezan como ductales, pero si no se llega a controlar o si no se llega a identificar, pues llegan a ser lo que son neoplasias metastásicas, ¿no? Esto en un periodo aproximadamente de 10 años a partir del diagnóstico inicial, ¿no? El tratamiento cuando se identifica un carcinoma ductal in situ, pues es la mastectomía quirúrgica, ¿no? La excéresis de lo que es plátula mamaria, ¿no? En algunos casos, dependiendo del estado de invasión, se realiza lo que es la excéresis del tumor y se combina con un estudio de radioterapia, ¿no? Para evitar una metástasis secundaria a lo que sería el tratamiento, ¿no? La prevención, pues, es el diagnóstico del cáncer en una etapa más temprana, ¿no? Como podemos ver en la mamografía, se pueden identificar pequeñas áreas de calcificación, ¿no? Es por eso la importancia de pedir un estudio mamográfico, porque esos pequeños puntos de calcificación, un carcinoma que está encapsulado dentro del ductus, la paciente no lo va a identificar palpándose ni el médico examinándola, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, cuando son in situ, cuando podemos tratarlas con una mastectomía o con una tumorectomía, solo pueden ser identificables con un estudio mamográfico. Bueno, nos vamos a lo biliar in situ, ¿no? Entonces, entre las características, pues es que esto tiene mayor riesgo a desarrollar lo que es un cáncer invasivo, ¿no? Entonces, con mayor frecuencia se presenta en ambos senos, ¿no? A diferencia de la piel, ¿no? El 25% de las pacientes van a desarrollar un cáncer invasivo dentro de los 25 años, pero esto posterior al diagnóstico, ¿no? El tratamiento, pues, de igual forma en estos casos requiere de que es... ¿Y es muy tarde? No, lo siento, es no, 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 imposible. Imposible, ya es 45. Por favor. El tratamiento es la excisión quirúrgica, el uso de antiestrógenos, esto para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer invasivo, ¿no? Entonces, el lobulillar de una forma inicial se presenta de esta forma, ¿no? Pero si no se llega a identificar o si no se llega a tratar, pues esta misma lesión va a invadir lo que son otras áreas. La prevención, de igual forma que la anterior, son los estudios periódicos, la mamografía. La tomografía digitalizada, una resonancia magnética, pero siempre mayor importancia va a ser nuestra mamografía. En relación al carcinoma lobulillar in situ, pues... al carcinoma ductal, nos vamos a este grupo, ¿no? Solo les estoy mencionando dos grupos, ¿no? Los in situ y los lobulillares, ¿ya? Porque lo demás, mencionarles los 20 que está en la clase. Sí, le aprende, ¿ya? Pero para que ustedes se metan en su cabecita, ¿ya? Es que pueden ser de ductos o de la integridad del lobulillo. De ahí provienen las lesiones. Generalmente cuando nos llega una biopsia de mama, siempre nos dice carcinoma lobulillar infiltrante, ¿no? O carcinoma lobulillar in situ, o carcinoma ductal in situ, ¿no? Entonces, generalmente viene con un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, y estos son los más frecuentes, ¿no? Bueno, nos vamos al ductal, a los invasivos, ¿no? Estos son más localizados, ¿no? Ahora nos vamos a los invasivos, ¿no? En relación a sus características, pues los ductales invasivos llegan a ser también mujeres más comunes, ¿no? Representan el 70% de los casos, ¿no? Estos ya se presentan de una forma muy distinta a las otras, ¿no? Porque estos, pudimos ver, se presentan como puntitos, ¿no? Que van localizados en lo que es el ductus, ¿no? Pero estos, los que son los invasivos, ya se presentan como masas duras, que tienen bordes irregulares. Se van a anclar a tejidos circundantes, ¿no? Como se los había dibujado acá, ¿no? Entonces van a anclarse a estructuras, a los ligamentos, ¿no?
estructuras del tejido conectivo y de esa forma producen lo que es la retracción del tejido, ¿no? Tienen bordes irregulares, tienen formaciones espiculadas, lesiones calcificadas, ¿no? Y como les decía, esto hace que produzca una retracción de la piel adyacente, ¿no? El diagnóstico, pues, también de este ductal invasivo se hace por mamografías, ¿no? De igual forma, este ya un ductal sin invasión va a haber estructuras localizadas, ¿no? Pero un ductal invasivo forma microcalcificaciones y no solamente en el tejido ductal, sino también en estructuras vasculares. No sé si con ustedes hemos visto mamografías y hemos visto los vasos, ¿no? Como ustedes hemos visto, ¿no? Incluso le sacaron foto, ¿no? Entonces vemos el trayecto de los vasos, ¿no? Cómo van las perforantes, perforan el músculo pectoral y van hacia la glándula mamaria, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener una paciente que les traiga mamografía, pídanle a su doctor que les muestre y ustedes van a poder identificar. Es mejor ver en lo normal. Primero hay que saber lo normal para después ver aquello que no es normal, ¿no? Nosotros hemos tenido, ¿no?, pacientes que nos han pedido mamografía y hemos visto, ¿dime? Sí, los vasos también muestran áreas de calcificación, ¿no? Entonces, estas áreas de calcificación pueden observarse en este tipo de lesiones. El tratamiento depende mucho del estadio en el que se encuentre la patología, ¿no? Pero estos ya llegan a tener un componente mucho más agresivo que estos, por sus características invasoras. Bueno, nos vamos al carcinoma lobulillar, pero invasivo, ¿no? Ya hemos visto en lo que son los invasivos, el ductal, y ahora nos vamos al lobulillar invasivo, ¿no? Entonces, ¿quién va a corresponder? Este tiene un mayor porcentaje, ¿no? Este es el mayor porcentaje. Pero este, el lobulillar invasor, corresponde a un 5% de los carcinomas malignos invasivos. Es frecuente en edades entre los 45 y 56 años, pues tiene origen en los que son el lobulillo de la glándula mamaria, ¿no? Estos son los ductus, ¿no? Entonces, los ductales corresponden a esta área, ¿no? Y los lobulillares corresponden a esta área, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a los lobulillares, como dicen, por lo general no llegan a aparecer en lo que son las mamografías, ¿no?, en una etapa inicial, ¿no? Se trata de engrosamientos del cuadrante superexterno del seno a medida que va infiltrarse en las paredes de los lobulillos, ¿no? Entonces tienen una localización predisponente, ya se los había explicado la anterior vez, ¿no? Cuando dividimos nosotros en cuadrantes, el cuadrante superior externo, derecho o izquierdo, siempre va a tener un mayor porcentaje de lesiones neoplásicas, ¿no? Entonces, eso se los había explicado anteriormente, ¿no? En relación a la situación, pues aproximadamente un 30% de las pacientes va a tener lesiones en ambas mamas, ¿no? Aunque, como en el mayor porcentaje, se va a localizar en el mismo seno, va a tener características multicéntricas de forma más frecuente, ¿no? Los carcinomas lobulillares invasivos, cuando se localizan en esta región, pues tienden a tener una buena respuesta a las terapias hormonales, ¿no? La siguiente. Y bueno, nos vamos a lo que es el cáncer de mama recurrente o metastásico, ¿no? Recurrente significa que posterior a un tratamiento, pues, ha vuelto a desarrollarse, ¿no? Aproximadamente el 50% desarrollan lo que son lesiones metastásicas, ¿no? Que no solamente se van a localizar en lo que es el ductus o el lobulillo, sino también van a ir hacia otras áreas, ¿no? La supervivencia media de la aparición de tumor maligno oscila entre los 18 y 30 meses, ¿no? Pues las metástasis ya reducen lo que son las expectativas de curación, ¿no? Porque como nosotros podemos ver, pues cuando ya hay una metástasis adyacente, compromete lo que son estructuras vasculares, linfáticas, estructuras óseas y de esa forma la diseminación pulmonar también, ¿no? Los tratamientos, pues ya sea la radioterapia o la quimioterapia, pues lo que van a hacer es mejorar la supervivencia y agregar a la paciente, que es una mejor calidad. El tratamiento, pues
quiere hacer lo que es la cirugía, la radioterapia o quimioterapia combinadas, terapias hormonales y terapias biológicas, ¿no? Se utilizan con tratamientos combinados, ¿no? Dependiendo de las características y el origen. La siguiente. Bueno, en relación a la clasificación TNM, pues vamos a encontrar que vamos a encontrar cuatro tipos, ¿no? En cada, el TNM vamos a encontrar cuatro tipos, ¿no? T0 va a ser cuando no existe la evidencia de un tumor primario, ¿no? Y T1 cuando ya el tumor es de 2 centímetros, ¿no? No sobrepasa lo que son los 2 centímetros, ¿no? El T2, el tumor está entre 2 y 5 centímetros. El T3, pues si es mayor de 5 centímetros y ya indica que se puede tratar de una lesión de mayor dimensión y mayor compromiso metastásico, ¿no? Y ya el T4, pues corresponde ya un grado mayor de extensión, ¿no? Hacia estructuras adyacentes en el tórax, ¿no? Hacia la pared del tórax, el compromiso vascular o linfático que va a generar edemas, ¿no? Puede presentarse lo que es el compromiso linfático y vascular y además de la extensión en la pared torácica en el 4C. Y en el 4D, pues ya se trata de un carcinoma inflamatorio, es las que ya tienen un peor pronóstico. En relación a la invasión ganglionar, pues de igual forma encontramos tres grupos, ¿no? El N0, en el cual no se evidencia lesiones metastásicas linfáticas relacionales. Regionales, pero en el N1 vamos a encontrar ganglios axilares en ambos lados, ¿no? Pero van a ser móviles. En el N2 los ganglios van a ser unilaterales, fijos o fijados uno con otras a otras estructuras, ¿no? Y en el N3 pues, los ganglios van a ser unilaterales, va a haber una metástasis en cadena, ¿no? Entonces ya eso se puede identificar en la región axilar o en la región supraclavicular, ¿no? En relación a las metástasis, pues encontramos M0 sin metástasis conocidas, ¿no? Y en el N1 ya que cuando se presentan lesiones metastásicas a distancia, ¿no? Las principales estructuras afectadas pues, van a ser estructuras óseas, estructuras pulmonares. En relación a los estadios, pues en relación a los cuatro estadios, vemos que si nosotros identificamos la patología en una etapa temprana de la enfermedad, tal vez se trata de una de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces la paciente va a tener un pronóstico de sobrevida de aproximadamente un 85%, ¿no? Es ahí la importancia de identificar las lesiones de forma temprana, ¿no? Es por eso les decía, estas lesiones no son visibles, no son palpables, no son fácilmente identificables, ¿no? Pero la mamografía y la ecografía sí las identifican, ¿no? Y para nuestro beneficio, pues estos estadios tienen un porcentaje de supervivencia mucho mayor, ¿no? Un 85%. Generalmente cuando la paciente llega consultada, ¿en qué estadio más o menos está? ¿2? Sí, generalmente las pacientes llegan en un estadio, son pocas las pacientes que las identificamos en un estadio, ¿no? Porque no hacemos un screening correcto, adecuado. Si hiciéramos un correcto screening, identificaríamos tal vez mucho más, ¿no? Pero generalmente las pacientes llegan en un estadio 2, 3, ¿no? Lamentablemente, también en estadios en los cuales ya no podemos hacer nada, ¿no? Cuando la paciente tiene un 10% en relación a su pronóstico de vida. Entonces, el estadio 2 tiene un porcentaje de 66% de seguridad, el estadio 3 de 41%, y el estadio 4, pues, habilidad más baja de supervivencia. El tratamiento quirúrgico depende de ciertas condiciones quirúrgicas que se deben cumplir, ¿no? El carcinoma debe ser operable, el carcinoma, si está localmente avanzado, ¿no? Si es diseminado, pues no vamos a poder hacer en muchos casos un tratamiento ya que podamos ofrecer a la paciente mejores expectativas de sobrevida. Y también depende si se trata de un carcinoma de mama no infiltrante, ¿no? Ya cuando se trata de un infiltrante, pues nuestras probabilidades de tratamiento se reducen. Bueno, el tratamiento quirúrgico, cuando son estadios
no avanzados cuando se tratan de estadio de un tumor 0 o un tumor 1 o con sin lesiones, sin ganglios linfáticos afectados, nosotros podemos ofrecer a la paciente una cirugía conservadora, ¿no? En este caso, en las intraductales, en las fibrillares in situ, se puede ofrecer a la paciente cirugías conservadoras, solamente extraer lo que es la lesión o la glándula mamaria, posterior a una cirugía reconstructiva, ¿no? Sin ser muy agresivos en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Ya en estadios con tumor tipo 2, o si el tumor es menor de 5 centímetros, se puede ofrecer lo que es una mastectomía radical, pero ya modificada, ¿no? En el estadio T3, con nódulos 1 y 2, pues se ofrece lo que es la quimioterapia y asociamos además lo que es la mastectomía radical modificada, ¿no? Y generalmente en los estadios avanzados, pues donde ya no tenemos mucha oportunidad en ofrecerle mayor tolerabilidad a la paciente, entonces generalmente vamos a lo que son terapias sistémicas o ofrecerle más que todo lo que es calidad de vida a la paciente. Bueno, entre los procedimientos quirúrgicos que solemos realizar con frecuencia están lo que son las tumorectomías, dependiendo el grado de la lesión, ¿no? Las cuadrantectomías, ¿no? Todo un cuadrante, ¿no? Como ya les había dicho, lo dividimos en 4 cuadrantes. Mastectomías simples, la operación de Madden, la operación de Patel o la operación de Hansen y Meyer. Estas más que todo van en asociación, así vamos a extraer lo que son también estructuras musculares, ¿no? O las mastectomías radicales ampliadas, ¿no? En las cuales no solamente se realiza la extracción de lo que es la glándula mamaria, sino también se realiza lo que es la exéresis de estructuras musculares, cadenas ganglionares. Entonces, esta ya compone lo que es una mastectomía radical modificada, ¿no? Cuando se hace una exéresis, además del tejido mamario, tejido conjuntivo y lo que son cadenas. La tumorectomía consiste en una resección simple del tumor, o sea, como su nombre lo dice, sacar el tumor, ¿no? Y no solamente sacamos el tumor, también sacamos lo que son márgenes libres de 1 centímetro del tejido que se encuentra alrededor, ¿no? Entonces hacemos la exéresis del tumor, pero cuando nosotros observamos el tumor, nos damos 1 centímetro más de tejido adyacente. Cosa que nos diga, hemos dejado tejido adyacente libre de la lesión carcinomatosa, ¿no? Con eso nosotros nos garantizamos que no haya una diseminación posterior al tratamiento quirúrgico que estamos realizando, ¿no? El dejar márgenes libres pues nos confiere esta, no una seguridad, ¿no? Porque en algunos casos sí existe la recidiva, ¿no? Pero sí es un dato que a nosotros nos orienta hacia ver si hay la posibilidad de que hayamos dejado algún área de lesión y que pueda haber una diseminación posterior, ¿no? La tumorectomía, lo que realizamos, solo es extracción del tumor, ¿no? No extraemos lo que es piel ni lo que es la aponeurosis, ¿no? Aquí están, estos son los márgenes de 1 centímetro, ¿no? Entonces ahí se han dejado 1 centímetro de margen. Se puede extirpar además lo que es alguno de los nódulos linfáticos para ver si existe diseminación linfática y esto para determinar si el cáncer se ha propagado. La siguiente. En relación al procedimiento que consiste en la segmentectomía, pues es la extirpación de un segmento mamario que incluye la tumoración, ¿no? Entonces aquí es del tumor, ¿no? Entonces este es el tumor y pues vamos a extraer lo que es un segmento. Se incluye lo que es el tumor, márgenes libres, ya sea de 1 a 2 centímetros y debe llegar hasta a lo que es la aponeurosis del pectoral mayor, ¿no? Ya la segmentectomía es diferente a lo que es una tumorectomía, ¿no? Porque este ya va a realizar la exéresis además del tejido aponeurótico, ¿no? Y la pondré
cuadrantectomía, pues llega a ser una resección mayor, ¿no? Del tumor con el cuadrante más piel suprayacente, más aponeurosis. Y esta más que todo es para protocolos quirúrgicos, ¿no? Entonces realizamos todo lo que es un cuadrante, ¿no? Sacamos piel, tejido muscular, estructuras ganglionares, ¿no? Y esto para determinar si ha habido áreas más amplias de diseminación, ¿no? Es un procedimiento mucho mayor. Ahora nos vamos a los procedimientos mucho más grandes, ¿no? Que son las mastectomías, ¿no? Primero tenemos lo que es la radical modificada. Aparte, lo que hace es conservar lo que es el músculo pectoral mayor, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? Pero lo que hace, sí, conserva el pectoral mayor, pero extrae lo que son los tres niveles ganglionares, ¿no? Les había mencionado, ¿no? Los tres niveles, ya en semiología les mencioné los tres niveles, el axilar, el supraclavicular y los que van hacia los sectores cervicales, ¿no? MADEN lo que hace es la conservación de ambos músculos, ¿no? Entonces, si Patel extrae el músculo, conserva el músculo pectoral mayor, extrae lo que es el pectoral menor, ¿no? Pero MADEN conserva ambos músculos pectorales, pero sí realiza lo que es la exéresis de los tres grupos ganglionares, ¿no? Y es lo que se utiliza más actualmente, ¿no? Tratar de preservar lo que son las estructuras musculares. ¿Ya no hay más? No hay. ¿Qué? No sé qué es. ¿Cómo que no hay? Sí, ya no hay. Ya vamos a terminar. En la mastectomía radical de Halter, pues ya ha sido descrita hace muchos años, se realiza lo que es la extirpación de la mama y los músculos pectorales subyacentes, ¿no? A la diferencia de MADEN y PATEI, ¿no? Que tratan de conservar estructuras musculares, ¿no? Halter es mucho más radical, ¿no? Entonces, hace una resección, además de lo que son los ganglios linfáticos regionales que se encuentran sobre la vena axilar, hasta el ligamento costoclavicular, ¿no? Hasta el ligamento de Halter. Es por eso que se denomina la técnica de Halter, ¿no? Pero es mucho más radical que MADEN y PATEI, ¿no? Bueno, la mastectomía radical ampliada, pues es mucho mayor, ¿no? Esta hace una resección en bloque de ganglios mamarios internos, ¿no? No solamente de los grupos ganglionares, de las tres cadenas, sino también de grupos ganglionares. Los resultados clínicos suelen ser similares y ofrecen a la paciente una supervivencia de aproximadamente 10 años. La mastectomía radical modificada con la modificación de la técnica de Patel, pues hacen una mastectomía local, extraen toda la glándula mamaria, extraen los glándulos linfáticos axilares en continuidad con el espécimen de la mastectomía, dejan el pectoral mayor intacto y realizan una resección del pectoral menor con los grupos ganglionares 1, 2 y 3, ¿no? Es utilizado para un cáncer de mama operable y es una técnica muy apropiada conservar estructuras musculares para ofrecer a la paciente una posterior reconstrucción del tejido con prótesis. Hay dos técnicas más que son escalón y autoclos. Entonces, escalón conserva lo que es el pectoral mayor y su innervación, divide el pectoral menor para resecar, solamente lo divide, no lo reseca, ¿no? Esto para obtener lo que son los ganglios apicales del tercer grupo, ¿no? Ofrece a la paciente una supervivencia de 10 años aproximadamente, ¿no? Y el último, pues, lo que hace es tratar de conservar las estructuras musculares, ¿no? Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Las mastectomías radicales modificadas, lo que hacen una extracción de, amplia de lo que son las cadenas ganglionares, ¿no? Es como que las técnicas de las mastectomías radicales, ¿no? Las más frecuentes, siempre tratan de ofrecer a la paciente una posterior reconstrucción, ya sea con tejido autólogo o con tejido protésico, ¿no? Sí, les traté de demostrar en esta exposición no una
no una charla muy compleja, porque no se les va a quedar, ¿ya? Pero a lo que trato de llegar con esta exposición es que existen tipos de lesiones que nosotros podemos tal vez ofrecer mayor sobrevida a la paciente solamente con un screening adecuado, ¿no? Y es algo que no estamos haciendo, ¿ya? Porque que la paciente nos llegue en este estadio, ¿de qué me sirve? De nada, porque ya han visto los porcentajes de sobrevida, son 10%, 40%, entonces, ¿qué le estamos ofreciendo al paciente? Nada. Entonces, ahí va la importancia de que ustedes ahora, que ya han visto este tema, y que van a sus prácticas con sus doctores, empiecen a ver lo que son ecografías mamarias, empiecen a revisar lo que son mamografías y vean lo que es normal, para que ustedes ya cuando se encuentren con algo anormal, digan, ah, sí, realmente existe una diferencia, ¿no? Pero más que todo porque ustedes cuando se vayan, el primer trabajo que van a tener es de médicos generales, ¿ya? Entonces, ustedes como médicos generales, solo como médicos sin necesidad de tener especialidad, están en la capacidad de pedir una mamografía y de pedir una ecografía, ¿no? Cosa que ustedes puedan encontrar a la paciente en esto y no en esto. Eso es todo nuestro tema. Entonces, por favor, me van a enviar un mensaje para que les pueda enviar este. No tienen todavía esta presentación, ¿no? Les envío esta presentación porque es el viernes su examen. Sí. ¿Sí? Pero no se los voy a incluir. ¿Es el jueves? Bien. No se los voy a incluir el tema del día de hoy, ¿ya? Porque es muy complejo, ¿ya? El tema de patología mamaria maligna, no. Solo benigna. Solo lo que es semiología, que hemos hecho lo primero, y la benigna, ¿ya? Que estamos haciendo y que hicimos, ¿no? Quistes, sí. Mastopatía fibroquística, ¿cuál es eso? Fibroadenomas, entonces todo eso, ¿ya? Tumorfilodes, entonces eso sí les voy a preguntar, ¿ya? Pero lo que son carcinomas in situ, infraductales, lo voy a decir, esto no, es, llega a ser muy complejo para ustedes, ¿ya? Así les voy a decir. Es que no tan Santiago.
Parcial, ¿no?